Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al canal de Wairo de Sports. Vais a vivir con nosotros una apasionante jornada más de la Eurocopa. Hoy en este partidazo, en esta segunda jornada de este grupo, grupo para ser exactos, grupo A, un Italia contra Suiza desde el Olímpico de Roma. Mi nombre es Sergio González y me acompañan Alejandro García. Y Ángel Estrada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien, Sergio. Buenas noches allá en España. Buenas tardes desde México. ¿Listos para efectivamente esta segunda jornada del Grupo A? Pues, segundo grupo, segunda. Perdón, primer grupo, segunda jornada. Que los resultados del día de hoy se han dado. Esa victoria de Gales por cero goles a dos entre Turquía. Y bueno, Italia, que ganaba el primer partido, y Suiza, que precisamente empataba contra Gales en la jornada inaugural. ¿Cómo veis el grupo, chicos? Adelante, Alex. Es con... Hoy veremos bien si Italia está un paso por delante, como parece, y los otros tres se tienen que, que matar por... Por... por las dos plazas. O, o, al menos, por una, o sabemos que el segundo entra directo, el tercero veremos. La verdad es que antes Rusia ha conseguido una victoria muy meritoria. Bueno, muy meritoria, parecía que se iba a liar, pero ha ganado. Y, y bueno, el partido de este grupo ha sido. Se me ha ido ahora el Santo Cielo, Ángel, ayúdame. Italia. ¿Luisa, hablamos? Sí, ¿no? no, 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 el, el otro partido. Gales Turquía. Gales, Turquía. Gales Turquía. Es lo que a priori es un grupo abierto, pero con un favorito claro, que es Italia. Y yo creo que hoy tiene el rival más duro de este grupo, que es Suiza. Entonces, veremos si hoy da el paso que esperamos, porque Turquía, la verdad que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. decepciona un poco. Era una selección, además, uh -huh. recuerdo. Un buen amigo Rubén Casanova que. Le tenía bastante fe por los nombres que traía, por, porque le gustaba el, el equipo con, con jugadores en un muy buen estado, como, como por ejemplo Yilmaz. Pero, pero se ha caído, ahora mismo está con cero puntos. Y bueno, Suiza sacó el empate contra Gales. Gales ha ganado a Turquía, así que lo que le queda a Italia se supone que es lo más, lo más duro. Los equipos que mejor se están mostrando en este en esta euro, por lo tanto yo, pre yo preveo un partido igualado en el que veremos si Italia se muestra definitivamente como que es el gran favorito del grupo y vuelve a mostrar credenciales de cara a eliminatorias. Sí, yo nada más para complementar, porque coincido en mucho de lo que dice Alex, Turquía había iniciado de buena forma las eliminatorias, que es la referencia más cercana que tenemos de estos cuatro equipos eh, superando a Holanda. Igual también me, me queda de ver mucho en la, en la partida inaugural. Vamos, el día de hoy se confirma que, que, bueno, está casi eliminado. Gales se pone en una mejor posición que Suiza hasta el momento. Y es efectivamente coincido, veremos. Italia es el, es el que despunta de este grupo el viernes pasado. Lo platicábamos aquí con Ángel Gil en la inauguración. Que yo veía, por lo menos ahorita Italia, falta de los otros dos partidos entre los mejores ocho. No me atreví a ponerlo ni de semifinalista ni de finalista, pero sí que le alcanzaba para estar entre los mejores ocho. Entonces, pues así más o menos como se está eh, pintando este, este grupo A, que está corriendo bajo lo esperado, creo. Y por cierto, antes de seguir, está sonando ahora mismo el himno de Suiza, así que para los que escuchen la retransmisión, lo tienen aquí también con nosotros. Ahora volvemos. Yo estoy viendo en Tele5 y no tengo el himno, por eso también no me, no me callé. Están en publicidad. Pues sonaba el himno de Suiza, aunque lo hemos cogido a la mitad y ahora toca el himno italiano. Pues ahí estaba el himno italiano, que es increíble ver a los jugadores de Italia cómo se abrazan entre ellos y cómo lo gritan a pleno pulmón. Y el partido que va a dar comienzo en escasos dos minutitos. Y ahora sí, seguimos con la previa, que ya no queda nada para que empiece el partido. Cuántos silencios se ha hecho de repente. Se nota, se nota que el himno de Italia impone y más ver a estos 11 jugadores con la camiseta azurra, eh, con ese, ese grito en el cielo. Y ahora sí, estamos en el Estadio Olímpico de Roma. No sé si queréis dar algún apunte más antes de que comience el partido. Bueno, eh, nada, solo decir que hoy en la encuesta que, que han hecho en tiempo de juego en la cadena Cope, eh, quién era el favorito a la euro. Eh, la mayoría decían, por, o sea, el gran favorito. Algunos decían España por, por, por el juego y sobre todo por, por tirar hacia casa, pero sobre todo era Portugal, Francia, Bélgica e Italia. Así que vamos a ver si, si Italia confirma ese favoritismo, porque el primer partido sobre todo mostró muchísima pegada, lo contaron aquí en los ángeles. Y, y bueno. En la primera parte no marcó, pero en la segunda se hinchó. Eh, bueno, tiempo de alineaciones. ¿Quién se anima con alineaciones? Si no, le doy yo, como queráis. Si quieren, comienzo, compañeros, rápidamente repasando la de Italia, que básicamente es la misma que el pasado viernes, con excepción de la banda derecha, en la que ahora estará Giovanni Di Lorenzo, que terminó entrando en el segundo tiempo por Alejandro Florenzi, pero el resto... Lo complemento Gianluigi Donnarumma en la portería, los centrales Bonucci y que bien se conocen de la Juventus, por el costado izquierdo va Leonardo Spinazzola de la Roma, en el centro del campo como un pivote como un mediocentro Giorgio del Chelsea, a un costado Nicolo Varela del Inter y Manuel Locatelli del Sassuolo y arriba Domenico Berardi también del Sassuolo, Silvio Immobile que se hizo presente en el marcador del Lazio y Lorenzo Insigne que también complementó aquella goleada del Napoli. Y por Suiza, ¿quién juega? Bien, rápidamente es. repasamos no la vez, ¿eh? en la portería. Jan Sommer, el del Gladbach. La defensa de tres con el Bedi, Eshar y Akanji este del Dortmund. Remo Freuler del Atalanta y Gamit Chaka como parte del centro del medio campo. Adelante de ellos, Cherdán Shakiri. Por los costados va Kevin Mbabu y Ricardo Rodríguez. Y arriba Harry Seferovic y Bril Embolo que fue el que le dio el empate a Suiza en aquel partido contra Gales. Me parece un equipo interesante Suiza. A ver si es capaz de plantar cara a Italia. Pues ahí está, aquel partido que ya da comienzo en el Estadio Olímpico de Roma. Ya dio el colegiado la orden para que el partido se pusiese en movimiento. Y de momento el árbitro, por cierto, es. Eh... Karasev del colegiado ruso y no van ni un minuto de juego ni 30 segundos si ya ha habido una falta a favor de Italia desde el costado derecho que la va a votar. perdón para Suiza la va a votar eh, Sheridan Sakiri con pierna izquierda cuidado que tiene un guante la cuelga el del Liverpool se quedaba el balón en la frontal y sacaba de ahí la pelota la escuadra azurra vuelve a la carga otra vez, Suiza por la parte derecha del campo. Era el propio Sakiri que está caracoleado con la pelota, aunque tiene la marca encima. De Lorenzo Insigne, primer minuto de juegos. El 0-0 que sigue en el marcador. No ha pasado nada entre estos dos equipos. Y la pelota que se mueve hacia atrás para el centro de la defensa. Está jugando a la izquierda de nuestras pantallas. El equipo que viste de blanco, que es Suiza, y a la derecha con su indumentaria habitual, los de Roberto Mancini. Al ataque que va Suiza por aquella banda izquierda, tiene en su lado también a Brelem Bolo, que la van a poner finalmente, esa estrella en un defensor de Italia. Y era precisamente eh, Granit Xhaka quien se sumaba al ataque para colgar el balón, pero de momento... El partido que sigue con el 0-0, o eso parece, Alejandro, eh, que quiere llevarse el dominio de la posesión. Eso parece que, que quiere llevar el, el peso de, del partido desde, desde el inicio. Ángel, ¿cómo estás viendo el inicio uh -huh. del partido? Pues de entrada, obviamente, Suiza buscando, ¿no? A través de la pelota parada, que. Se haga presente en el marcador porque saben que tienen que hacer goles. Este grupo que inició con la goleada de Italia requiere de goles para quedar mejor posicionado y me parece muy bien que vaya con esas intenciones de intimidar a Italia en su propia casa. Pues ahora lo intenta con este balón en profundidad que buscaban a Seferovic, ante él está Kielin y se quiere marchar el jugador del Benfica, finalmente fue el capitán de la escuadra zurra quien pateaba al largo y la pelota la va a recoger desde atrás la defensa, es el Bedi que mueve la pelota. Para el centro del campo, para Freuler. Entrega a su lado para Granit. con la pelota dentro del círculo central. Ya han cruzado a la línea divisoria. Ahí está de nuevo Freuler con el cuero. Escorado a la derecha. El balón por encima. Buscando la espalda de la defensa. Ese balón que llega sin problemas. A los dominios de Gianluigi Donnarumma. Y vemos en imagen nosotros a Vladimir Petkovic. El entrenador, el seleccionador suizo. De momento de pie. En estos tres primeros minutos. Dando indicaciones. Gianluigi, y a mí me ha salido automáticamente, sé que no, pero me ha salido bufón. Muchos años es lo que tiene. Es, es normal, es normal. Siempre eh, te, vas a, te van a preguntar un portero y también no te van a decir eh, bufón. Me parece súper, súper bonito que si al final se concreta que acabe su, que acabe su carrera en, en casa, en el Parma. Donde, donde empezó. Siempre se vuelve a casa, se suele decir. Todos caminos llevan a Roma. En este caso. A, a Parma. Eh, Estrada. De momento. El partido que sigue. Tal y como empezó. Parece que es eso. Lo que estábamos viendo hasta hace unos momentos. Como es eh, Suiza quien quiere llevar la voz cantante. Un planteamiento atrevido en el partido. Que no me esperaba. Por lo menos. Yo creo que me lo esperaba un poco al revés. Con Italia dominando, ¿no? Supongo. Claro, me lo esperaba con Italia dominando el partido y Suiza, pues hombre, intentando robar y buscar alguna espalda, pero de momento está siendo Suiza, la que lleva la voz cantante, aunque recupera en el zona del medio del campo, se va a ir al suelo Lorenzo Insigne y el colegiado va a decretar falta a favor de Italia desde ahí, ¿no me parece escaballoso? Bueno, no la van a poner Juan rápido, no, el colegiado da la orden de que vuelva el balón al sitio donde todavía ha empezado. No van a subir las torres que tiene atrás la selección italiana. Y mueve que el líderes atrás se ofrece en el medio del campo. Era eh, Giorgigno moviendo hacia la banda derecha para la incorporación de Di Lorenzo. Retrasando el cuero. Vamos a ver quién se la lleva. Finalmente va a ser el propio. Se ven mal los dorsales, como en ese tono. Dorado que tiene la camiseta, era Berardi el que jugaba la pelota y ahora desde atrás, moviendo hacia adelante la pelota, vuelve a jugarla inmóvil, eh. cayó a la derecha del cuero tras rechazar sobre la defensa suiza. Tendrán que buscar un apoyo, vuelta a empezar desde la zona de la retaguardia prácticamente, moviendo el cuero. Ha habido cambios en la alineación, parece ser. Porque yo tenía aquí que estaba Nicolo Varela, Varela en, el, en el tapete. Pero finalmente no es. Cuidado, esta cucharita que es buena. La van a poner dentro del área. Puede llegar. Finalmente no llegaba inmóvil. Y esa pelota que se la queda el portero. Estoy mirando por aquí. Eh, claro. O estoy yo muy ciego. O le han cambiado el dorsal a, a Jorginho. <laughs> que puede ser. Se supone que porta el 8, ¿no? Claro, claro. Eh, por eso digo que puede ser que yo esté ciego. <laughs> que no vea bien, además, con estos dorsales que tienen ese, ese tono dorado que dificulta un poco las labores de identificación. Supongo que lleva el 8. Sí, sí, sí lleva el lleva 8. Lo que pasa es claro, desde aquí, desde aquí no sé por qué no preguntes. Eh... <laughs> Parecía un 5. Sí, también. Y el 5 lo lleva a su compañero en el centro del campo que es eh, Manuel Locatelli, el jugador del Sassuolo. De momento casi seis y medio de partido. Sigue el 0-0. Atacaba a Suiza por la izquierda. El balón que se veía perdido por la línea lateral. Y vuelta a empezar desde atrás, desde la zona de retaguardia. Se ofrecían en el centro del campo para sacar la pelota jugada. Mueve Fabian Schär entregando para Locatelli. Perdón, para Remo Freuler. Bueno, era lo que faltaba. Confundir jugadores de equipo. En fin, Gonzalo, perdón, Ricardo Rodríguez. Retrasaba el cuero. El último en tocar fue un jugador italiano. Y vuelve a ser pelota para la Suiza. Ricardo Rodríguez, que movía hacia atrás. Veíamos en imagen a Berardi, que no estaba de acuerdo con la decisión del colegiado. Y yes, esa es Saka que mueve el esférico, entregando hacia la izquierda para su compañero, para Serdan Sh Sakiri, el balón que se había perdido por la línea lateral. Ricardo Rodríguez no había controlado el balón dentro de los límites del rectángulo de juego. Minuto 7 casi medio. Sigue las tablas, sigue el 0-0 en el Estadio Olímpico de Roma. Efectivamente, una Italia hasta el momento. Recordemos, la verdad, el viernes pasado no consolidó en el primer tiempo todo lo que estaba generando. Era un equipo que eh, estaba poco a poco acercándose, que tuvo sus oportunidades. Recuerdo sobre todo una de Lorenzo Insigne, pero fue hasta el segundo tiempo cuando con ese autogol se le abrieron las puertas. Entonces, poco esperemos, creo mucho, de Italia en ese sentido intentaba arrancar por la banda izquierda sola pero le ha salido mal ya tiene la pelota de nuevo cuidado del error atrás metía la plancha el jugador italiano se la ha llevado finalmente costado zurdo caracoleaba por ahí creo que era insigne si no veo mal desde aquí moviendo sí. el cuero hacia la banda derecha la incorporación de Di lorenzo la cuelga dentro del área no consigue llegar remate ahí está de nuevo insigne con la pelota zona de la frontal se escola hacia dentro busca el apoyo en la banda derecha Moverán la pelota con calma, buscando desde atrás a... Eh, Leo Bonucci, que se, se la cede de nuevo a la banda derecha, otra vez moviendo el cuero. Vamos a ver qué hace Italia. Por dentro, jugando de primeras, retrasando el cuero hacia el centro del campo. Jorginho con el esférico se la entrega a Nicolo Varela. Que va a buscar salida desde atrás y otra vez jugando con los centrales Italia. Bonucci hacia adelante era eh, Insigne quien cedía de primeras y otra vez jugando con los centrales. Parece que Italia, si no ve el hueco claro, empieza la jugada de nuevo. Sí, tal cual, tal cual. Así fue sucedido el próximo viernes. Veías a Quilini y a Bonucci pisando el medio campo y eran los que arrancaban con, con el ataque de Italia. Y cuidado, que carga Italia por mediación de. Era Berardi. Eh, eh, sí, era Berardi, perdón. Y salió la defensa suiza para despejar ese balón a la carrera en bolo que se la va a ganar a, a Chiellini, perfil izquierdo. Aguantando el capitán de la selección italiana. Llega también en apoyos de Lorenzo. Y esa pelota que sale repelea hacia atrás y la recoge ya la selección italiana. La mueven desde la banda. Derecha, otra vez por dentro con bastante calma Nicolo Varela. Jordiño que cambia el cuero, entregando para Spinazzola en el carril zurdo, jugando ya sobre Lorenzo Insigne. Otra vez Spinazzola, la pared es buena, siguen hacia adelante. En Babu que perdió posición, pero ya recupera el jugador del Wolfsburgo y vuelve a mover la pelota. Esta vez era Locatelli, aunque Spinazzola apura al día de fondo, le envío, fue el remate. Oh, Arriba el cabezazo de Chile Inmóvil que se acercó a la portería defendida por Jan Sommer, que de momento era un mero espectador. Y la jugada a punto estuvo de ser el primero de partido. A mí lo que me, me da la sensación es que esta Italia es bastante hiriente, o sea, no, no, no que vaya a dominar los partidos en exceso, igual no los domina el equipo de Prandelli, pero tiene mucha pólvora. Sí es, un equipo con mucha pólvora arriba, sobre todo con esos ese tridente arriba, Insigne, eh, Immobile y, y Berardi. Vaya, tres artilleros que tiene en la punta de ataque la selección italiana, aunque ahora es el turno para Rodríguez, para Suiza, que la moverá hacia atrás de nuevo para Kanji, su compañero en la zaga, que está jugando, recordemos, con tres centrales y esos dos yeah. carrileros profundos. Os retuiteé una foto para que veáis cómo, cómo cantan el himno los, los italianos. Es brutal. Oh, pues mándalo que a lo mejor lo pinchamos después incluso. El balón de Saca hacia su portero que va a jugar hacia la parte izquierda. Cuidado, pues se la ha regalado a Italia. Se la ha regalado al eh, jugador azurro, Era Varela, quien se incorporaba al ataque, pero aguantó bien la cometida la zaga suiza, moviendo ya a Giorginio hacia la izquierda para la incorporación de Spinazzola, muy participativo en la zona de ataque, ataca en cara de Jorge Insigne en signe. Sí, área, se quiere hacer el 1-2, se va al suelo, el colegio dice que no hay absolutamente nada ante las protestas de los jugadores italianos, y creo que puede estar eh, incluso... Imposible mira la que se marcha de modo con la bicicleta. El envío pasado. Llega Ricardo Rodríguez para despejar la pelota. Aunque la jugada sigue viva. Vuelve a cargar a Italia. Frontal del área. Disparo. Sale repelido. Sale. En contacto con algún defensor. Y es el Bedi quien despejaba la pelota que se pierde por la línea lateral. Vuelve a la carga a Italia. De momento, encerrada atrás. Suiza que no puede hacer mucho más. Balón para Insigne. Entregan eh, para inmóviles. De nuevo, Insigne. Apertura. Para Spinazzola, que se la puede ceder a su compañero. Ahí está, finalmente lo hace. Balón ya para Lorenzo Insigne. Entrega por dentro, hacia atrás. Tienen que jugar. Mirad, mirad dónde está Chiellini. Prácticamente en el balcón del área. Que se la va a entregar por dentro de nuevo. Buscando a la izquierda, balón para Spinazzola. Se lo va a pensar ante él. Está en Babu, el del suizo del Wolfsburg. Spinazzola, que vaya duelo tienen estos dos jugadores. El último en tocar, creo que ha sido... El propio Spinazzola, el jugador de la Roma, y va a ser saque de portería. Estamos viendo la repetición. Insigne lanza el 1-2. Es cierto ah, que ah. hay un pequeñísimo contacto, pero en creo que no es suficiente como para que haya eh, penalti. Yo amonestaría a Insigne. Tirado. <laughs> ¿En serio? Sí, sí, sí. No pues... que... Es, que, es que con... O sea, ¿para qué te dejas caer si sabes que no te tocaron? Se puede evidenciar y te ganas la amarilla. Claro, es que aquí daba la sensación de pero, que oh, había un leve contacto, pero. Porque, porque muchas veces se pitan. Pero bueno, ahora con la época bar. Pero, pero, la, en la, no, pero en la Euro creo sí. que se está aplicando el bar de otra forma, mucho más parecido a Champions. <laughs> pero esto en la liga, te lo pitan y ya veríamos si luego van al bar o no. Pues de momento. 13 y medio de partido, sigue las tablas, sigue el 0-0 y Suiza que ha ido un poco de más hacia menos, al contrario Italia, de menos a más, Nicolò Varela que protestaba la decisión del eh, línea de que el último en tocar había sido en Babo, efectivamente, pero bueno, también se si ve eso en línea, eh, viste espectacular porque iba al suelo el jugador italiano del Inter de Milán y en Babu pues eh, le rebotaba el balón en las le rozaba más bien en los tacos de la bota jugando desde atrás Suiza se ofrecía a Shakiri jugando en la derecha para intentar sacar la pelota jugada ahora mismo Granit Xhaka incrustado entre los centrales para dar salida a Suiza y Shakiri se marcha en el centro del campo pero ha cometido falta dice el colegiado al jugador del Chelsea Jorginho Vemos la repetición, efectivamente sí que hay falta. Hay un leve agarrón del jugador del, del Liverpool, ambos se conocen ya de la Premier League. Imagino que se habrán deseado las buenas tardes moviendo las pelotas desde atrás. Italia quiere crear la jugada, pero con bastante calma. Se ofrecía también ahí en enseñe para mover el cuero y otra vez la tónica de antes. Bonucci con atrás en el círculo central. Todo el equipo de Italia en campo rival. Hacia la izquierda que mueven el cuero. Para que reciba en este lado su compañero italiano, moviendo el cuero hacia atrás, no tiene tampoco mucha prisa Italia por crear la jugada ofensiva. Es que la verdad Italia está repitiendo, insisto, mucho, y perdonen comparar, pero lo que hizo el viernes, o sea, ir empujando, ir llevando a su rival a su propia cancha, darle el balón el balón, perdón, a Insigne. Que de repente aparezca inmóvil es la misma Italia, y como lo ha dicho Alejandro, es hiriente cuando, cuando se lo propone, pero no domina el partido. Vamos, ¿no? O sea, tiene la posición del valor, pero tampoco es apabullante. ¿Y tú, Alejandro, qué opinas de los dos primeros 16 minutos? Yo creo que está siendo un poco más Italia, pero. Eh, Coincidió con, con Ángel en que de momento el resultado me parece justo. Pues de momento el partido que sigue con el 0 a 0. También lo que vosotros comentabais del juego ofrecido por, por cada una de las dos lecciones. Ahora mismo es Italia quien quiere salir a la carga por el centro del campo. Es lo que que movía. Vamos a ver, enseña que se quiere marchar, pero llega finalmente, saca el corte y es la defensa suiza quien acaba cortando, evitando la cometida de la selección italiana que juega en casa. Otra falta más que comete, perdón, falta recibida sobre Serdan Sakiri. Que en la zona de banda, al lado de los banquillos, recibía el, el recado de, si no he visto mal, creo que era Locatelli. El partido que sigue su curso. De momento, atacando ahora mismo a la misma Suiza. Se quería marchar de varios jugadores. Creo que era en bolo. El colegiado pitó. falta en ataque y mueve rápido Italia. Moviendo el cuero en el centro del campo. El balón que busca a la izquierda para Spirasola. Sigue avanzando el jugador de la Roma. Andel en Babu. Vaya duelo que estamos viviendo entre estos dos en la tarde de hoy. Jorginho con la pelota. Cede de primeras ahí. En zona de tres cuartos era Manuel Locatelli, pero quedó nada la jugada. La ponen desde la derecha, la cuelgan muy pasada. Va a llegar en Babu, cabecea el del Wolfsburgo y la manda directamente a saque de esquina. Va a tener ocasión desde el córner, desde la parte izquierda. El equipo italiano, y bueno, bueno eh, la imagen en la grada. ¿Quién estaba por ahí? Estadio Olímpico de Roma, Italia, Suiza, pues sí, era él, era Francesco Totti, el que estaba en el estadio. Va a colgar la pelota desde la parte izquierda de Italia, a ver qué hacen. Casi minuto 18, va a ser el encargado Lorenzo Insigne. Hay un jugador a la corta, pero también está Insigne precisamente, perdón, eh, Sakiri para cubrir esa jugada a la corta. La ponen dentro del punto de penalti, se va rebotado. gol, 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 gol. Gol. ¡Gol! de la izquierda, el balón quedaba muerto dentro del área, tras precisamente el intento de remate de Giorgio Chiellini, acabó marcando el central italiano 1-0 minuto 18 y medio Hablaba Sergio de il capitano y precisamente el capitán de Italia aprovecha un barullo para sacar la zurda a pasear para ganar su propio rechace y para batir a Sommer, pedía algo suiza, creo que falta Quizá mano, pero me parece que no hay absolutamente nada. del gol de Italia que va a subir al marcador. Y como digo, aparte de jugar bien, que eso a minutos sí, a minutos no, lo que tienen es mucha precisión, y en este caso, los centrales sumando. Y bueno, esto sí que es más un gol de la Italia de toda la vida. Se acababa valiendo De la Italia peleona, eh. De la Italia que lo que tú decías. Recogía su propio rechace Kielini. Y el balón que finalmente se colaba la portería. Hasta el bar, el bar revisando eh, cualquier cosa ahí dentro de ese, de ese área. En la acción de ese gol. De momento, vamos a ver qué ocurre. Revisión del gol, el colegiado ruso que sigue a la espera de indicaciones. Una posible falta. Era lo que estaban reclamando. Y ha pitado eh. mano. Mano de Giorgio Chelini. Por lo cual, gol anulado en el marcador. No ha servido de nada la pelea del central Azzurro, por lo cual vuelta a empezar. Seguimos con el 0-0, así que... Minuto 20, sigue las tablas, otro gol anulado por el bar y lo estamos viendo. Claro, eh, efectivamente, es mano. Eh, va al salto con Akanji, ya dudando de la posible falta en el salto al apoyarse en la espalda del, del defensor. Ese balón, al ser rechazado, entre la espalda y la cabeza de Chiellini, pues le da en la mano. Y es lo que pitaba el eh, colegiado. Y hablando de manos, se ha pitado otra de Bonucci. No. Ha citado final, finalmente falta a favor de Italia. Eh, camino del 21. Pues bueno, un gol. Que le daba emoción al partido. Pero ahora. Eh, vuelta a empezar. ¿No consideréis que debería ir a verla? Eh, pues, a, a mí ver me parece si... no, eh pero es interpretable. Claro. Eh, pero si desde el Barça lo han dicho tan claro y el árbitro no ha tenido dudas, pues al final es lo que acaba contando al fin y, y al cabo. Yo creo que lo que vuelve tan locos a los futbolistas es que en un sitio se aplique de una forma, sí. en otro sitio se aplique de otra. Esta pero jugada vale. en España, igual posiblemente hubieran acabado pitando lo mismo, pero hubieran ido al monitor. Y yo creo que en Champions también. No sé qué opinará Ángel, pero para mí sí que es mano punible. Sí, es que se supone, hasta donde yo tengo entendido, que el reglamento señala que toda mano ofensiva se tiene que marcar. Aquí ya da lo mismo si es de rebote, si es con intención, si es punible, si no lo es. Y el, el tema es que, ¿de qué otra manera salta entonces Kilin en busca de esa pelota? O sea, no es tan despegada del cuerpo, creo yo. Las lleva un tanto recogidas. Con el choque entre los jugadores de Suiza, termina cayendo el balón en esa zona. Ahí también el reglamento debería ser un poquito más flexible porque la intención, la intención yo no la veo de Kirin. Pues también viene un poco de la jugada de que salta y se apoya ligeramente los hombros de, de Akanji y eso un poco eh, precede después a que el valor le rebote en la mano. Uh -huh, uh -huh. Pues de momento el partido que sigue con las tablas, el, el marcador se había movido, pero... Le han eh, obligado a dar marcha atrás desde la sala del bar y es Suiza quien quiere sacar la pelota jugada desde la izquierda. Ricardo Rodríguez retrasando para precisamente a Kanji, protagonista de la acción anterior con Giorgio Kellini. Tocaban para Shar eh, de nuevo el jugador del Newcastle que mueve el cuero hacia atrás para Jan Sommer y vuelta a empezar. Saca que se la devuelve al portero. Reclamando precisamente el capitán eh, suizo Granit Saca que los jugadores eh, se moviesen. y Cuidado que arranca Ricardo, Rigue, Ricardo Rodríguez, entregando a profundidad para Sheldon Sakiri. Ante el estadio Lorenzo, la cuelga muy pasada. No llega rematador, pero llega en carrera. Brillen Bolo retrasa para su compañero. Vamos a ver lo que puede hacer en la zona de tres cuartos de campo. Otra vez saca que la cuelga. Ese balón demasiado fuerte. La idea era buena, pero no la ejecución. Le llegó a las manos de. Gigi Don Aroma. Que por os cierto, cuento, Sergio. Os, no os, recasamos... cuento, os cuento, os cuento, os cuento, os cuento. ¿Ah, sí? sí, yo creo que tengo que entrar así. Porque. José Pedrerol. Afirma. Y lo ha contado también Paco González en tiempo de juego. Que Sergio Ramos se va del Real Madrid. Pues, pues a ver en qué se queda eso. Lo que sí, acabo de ver en imagen justo cuando intervenías tú. Como Kielini se quitaba el brazalete. Entiendo, eh, según cómo se le ha quitado, que tenía alguna molestia. Se va a marchar del terreno de juego. Kielini, tocado. Se marcha claro. lesionado Kielini. Eh, y vamos a ver quién entra en su lugar. Ahí va. Entra a Cervi en su posición. Bueno, pues lesión importante para. Para Italia. Sí, 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 una baja muy sensible. Eh, no detectamos en ningún momento dónde se puede haber producido no. ¿no? la situación, pero bueno, también es que han jugado mucho estos estos futbolistas, ¿no? La Juventus peleando hasta cinco, seis fechas antes el, el Scudetto, en cuarto la Copa de Italia, se quedaron en, en, perdón, en, en la Champions en el camino también. Entonces, no sé, tal vez en el salto. Cuando cae, habría que tener más noticias, ¿no? Y, y rápidamente, nada más decir, los que están en el bar y que, bueno, fueron los que hicieron el trabajo para decidir esa mano, son el alemán Marco Fritz, el alemán Christian Gittelmann y el polaco Pavel Gil. Estaba leyendo por, por Twitter si alguien comentaba algo sobre la lesión, pero es que... Eh, nadie o sea no hemos visto casi repeticiones únicamente veíamos el salto repetido una, una vez más justo antes de la sustitución por lesión de Giorgio Kelini. imagino que habrá sido en el salto donde se ha hecho daño el central porque si no no hemos visto otra jugada en la que se haya podido hacer daño el defensor de la Juventus y cuidado que ataca la misma Italia por el perfil de diestro del campo dentro del área le envío atrás gol 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 de Italia. Ahora sí que no va a hacer falta que entre el bar. Porque ahora sí que el gol sube al marcador. Gran carrera por la banda derecha. Si no he visto mal, era de Giovanni Di Lorenzo. Llegó el envío atrás en segunda instancia. Parecía, Man perdón. El jugador italiano que era Manuel Catelli, empujado de balón dentro de la portería, minuto 26, se adelanta Italia y vemos la acción repetida. Saca cabeceaba la pelota, el envía hacia la banda. Derecha era, perdón, eh, Domenico Berardi, el que arrancaba por el perfil diestro del campo, sacaba un centro raso, llegaba en un hueco dentro de la área pequeña, el centrocampista del Sassuolo, marca el primero de Italia, marca el primero en el Olímpico de Roma, minuto 26, ahora sí, Italia 1, Suiza 0. Estoy leyendo a bastante gente hablando del de, de hambre competitivo, del, del hambre competitivo de, de esta Italia y se ve en, en, se ve en la presión en que se están comiendo a Suiza y se ve en, en la celebración del gol. Estamos hablando de un gol en grupos, ¿eh? el, ese de Locatelli. Cuando ya habían ganado el primer partido y se abrazan todos muchísimo, cuidado con los de Prandelli que, que empiezan a confirmarse como cuidaditos. Como ojito. Pues ojito. A ver qué pasa en el transcurso del, del partido. Ay, 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 que se nos cuela el audio. Que no debemos el disparo de Ricardo Rodríguez. Que se marcha alto. Intentaba eh, suerte. Eh, el si lateral oís, de Torino. Si oís piedras, es que es brutal. Está granizando en Madrid. Pero, pero, pero una cosa... Creo que se oye, ¿no? Sí, sí, se escuchan palomitas de fondo. Pero imaginamos que son... Eh... Eh, ...bolas de granizo, está el tiempo loco estos días... ...también por aquí por Caliza y estos días atrás... Eh, ...una tormenta que pareciera el absoluto fin del mundo... ...pero bueno, eh, el partido aquí en Italia que sigue su curso... ...Ángel Estrada, ¿cómo has visto el gol? Sí, precisamente me estaba esperando para revisar todas las repeticiones posibles... ...porque es Locatelli el que abre la pelota hacia el costado derecho, detrás del medio campo, y desde inicio una carrera de 60 metros en la que nadie lo sigue, pasa entre dos jugadores de Suiza, él en todo momento va viendo a Berardi y lógicamente la pelota, y entró como cuchillo en mantequilla para hacer este remate y poner adelante a Italia. A la margen de ello, se mantiene en la banca Giorgio Chiellini, parece que no es tan serio, salió caminando, fue a festejar con el equipo, obviamente de forma más mesurada, dos creo que son buenas noticias para Italia Sí, porque perder un central de batalla de, de Chiellini es algo duro y cuidado que ataca a Suiza, balón para Mbabu zona ya de la recta final del campo Mbabu que se bate con Spinazzola vaya duelo que tienen estos dos futbolistas en la noche de hoy, mueve la pelota para Sakiri que buscará un socio. Apertura a la izquierda. Intentaba llegar el balón hacia Ricardo Rodríguez. Recuperó otra vez Italia. Sale por la banda derecha y ahora vuelta hacia el costado. Zurdo recibe en este lado Lorenzo Insigne retrasando ya para precisamente Spinazzola del que hablábamos momentos atrás jugando hacia el centro del campo. Y de momento Italia ahora sí que domina más el partido. Es que esto es consecuencia lógicamente, ¿no? De la anotación y vuelvo al punto y a la referencia del juego contra Turquía. Así se dio. A Turquía le hicieron los tres goles en 15 minutos. Eh, no sé si vaya a suceder igual aquí, pero cuando Italia logra abrir la puerta, hasta se convierte en un boquete en la que el rival le cuesta mucho trabajo. Y por ejemplo, en el caso de Suiza, sabemos, ¿no? Contra Gales se fue arriba en el marcador y le costó aquí, mantener la ventaja. Aquí lo Abajo. No estoy de acuerdo con vosotros. Creo que Italia lleva dominando el partido desde el minuto 5 y esto ha sido consecuencia de, del dominio. Suiza no se entera de nada. A, a esos primeros instantes en los que eh, Sergio comentó que le sorprendió el partido duraron eso, muy poquitos minutos y a partir de ahí Italia es que está siendo muy superior. O sea, yo creo que el gol llega por insistencia y porque son mejores no, y no a partir del gol. Están anulando a Suiza, sino que llevan minutos anulándola. Ahora es precisamente Suiza la que quiere cargar por mediación del centro del campo. Era Shaka que tiene que retrasar atrás para a Kanji. Y vuelta a empezar al lado izquierdo. Otra vez. Precisamente Gran saca el jugador del Arsenal. Le entrega para Rodríguez. De ahí estaba Seferovic que ha al el cuero. Estaba bastante desaparecido. Y de momento el partido que sigue su curso. Primera media hora de juego. Precisamente vemos aquí la falta cometida de Seferovic sobre Jorginho. ¿Dónde veis a Ramos? dónde vemos a... <laughs> eh, No sabría decirte, la verdad. eh. No sabría decirte dónde vemos, dónde vería a, a Ramos. Eh, quizá, a ver. El Sevilla ha dicho que no lo iba a fichar. Que era donde yo pensaba que podía ir. Claro. Entonces yo lo veo fuera de España... Si no es en el Sevilla... Luego quizá un equipo grande que tenga bastante pasta... Para pagarle el, el salario... Creo que ya se nos va... La cabeza... A, esa, a esos equipos... Pero bueno, de momento... Eh, habrá que esperar... Bueno, claro, has comentado tú que decía Pedro Rol antes... Pero también gustaría esperar oficialización... Por parte tanto del jugador... Como, como del club... Aunque veremos a ver lo que ocurre... Porque este verano... Aún acaba de empezar y aún estamos con el transcurso de la, de la Eurocopa. Que seguramente de aquí salga algún mirlo para algún equipo grande, porque hay jugadores que lo están haciendo bastante bien y eh, seguro que algún equipo grande europeo eh, le echará el ojo. De eso no me cabe ninguna duda. O Jean Palo, sube cada gol, gol que mete sube su precio. Normal, normal. O sea, está haciendo un gran, un gran torneo. Eh... Dime, dime. ¿Se llama así? No, sí, sí. Lo que pasa es que me hace... no puedo evitar no reírme. O sea, me hace gracia el nombre. O sea, es un nombre raro. Pero... Y es también un poco la magia de la Eurocopa. Pero no es. Pero no es. Y ahora quería atacar Italia. Quería atacar Lorenzo Insigni en Babu. Que estrellaba el esférico en precisamente Manuel Locatelli. Por lo cual, posesión para la escuadra. Suiza, en babo que movía hacia atrás para Fabian Shar, un viejo conocido por cierto de la Liga Española, en el Deportivo de La Coruña, antes de irse para este Newcastle en la Premier League, cuelgan el balón hacia arriba desde la zona de... Tres cuartos de campo propio de Italia. Finalmente conseguían repeler el ataque. Cuidado, que ahora estamos ya en el otro área. Está Chile inmóvil ante su par, ante el propio Fabian Sartre. Tiene que salir Sommer. Vamos a ver que el balón queda muerto. La quiere picar, segundo palo. Tiene que meter la cabeza Kanji. Aunque creo que el balón se marchaba afuera. Y la jugada sigue viva. Esa Cervi con el cuero. Se lo va a pensar. Retrasa la pelota para Italia. Para que jueguen desde el centro del campo. Y ahí estaba precisamente ahora Leo Bonucci, que es el de jugador que está ejerciendo como capitán de esta selección italiana otra Os vez el capitán que, Dime. Que creo que hace que esta Italia tenga tanta hambre bueno creo que coincidiréis. al quedarse fuera del mundial Italia lleva sin jugar un campeonato importante cinco años sí es mucho tiempo entonces además que están jugando en casa pero yo creo que sobre todo eso hace que estén vamos a full y hay jugadores que quizá sea su última participación con Italia, tipo Chiellini. Y por cierto, eh, Ángel, eh, Alejandro, decidme que no soy la única persona de aquí de esta llamada que le estoy viendo todo el rato a Manuel Locatelli con lo que parece ser un 6, pero es que lleva el 5. Y es por la tipografía elegida por Italia, sumada a ese color dorado. En el dorsal, hace que me esté volviendo loco con el centrocampista del Sassolo que precisamente anotaba el gol. Se balón en profundidad que buscaban la carrera de Acerbi, pero, perdón, de Berardi y estaba en posición antirreglamentaria. Por bastante. Me uno un poquito a lo que comentaba Alex de esta regeneración ¿no? de Italia, en la que obviamente también hay que mencionar al entrenador ¿no?, Roberto. Mancini, que les ha cambiado el chip, los ha vuelto más ofensivos, eh, mantienen obviamente el catenaccio, pero ya no lo reflejan del todo, ya no se ponen a defender cuando anotan a piedra y lodo, entonces eso también es eh, meritorio ¿no? del entrenador y de la federación que en lugar de lamérselo las heridas, pues revivió fino yo, eh, diciendo plan Y sí, cuidado ¿verdad? que carga Suiza, balón para Ricardo Rodríguez, acaba el centro. Finalmente fue la defensa, fue Giovanni Di Lorenzo quien metió las piernas para mandar el balón a córner. Se acercaba peligrosamente a Suiza en este 3 para 3. Apertura aquella banda izquierda donde quería sacar el centro, querían buscar dentro del área. Al artillero ahí Eferovich, pero se encontraron con la defensa férrea de Italia. Y va a ser precisamente Ricardo Rodríguez, el jugador del Torino, quien va a poner la pelota desde el córner, desde la banda izquierda. Vamos a ver el Bedia dentro del área, va muy bien por arriba. La pone en corazón del área, bueno, un poco pasada bastante. Y puede montar la carga a Italia, cuidado con esta. Arranca por ahí. Es de Berardi con la pelota. Se va a esperar a un compañero. Perdón, es ahora Berardi quien recibe. Zona de tres cuartos el disparo. Se estrellaba en la defensa. Y recoge ya Sakiri para volver a empezar para la Suiza. Era precisamente Nicolo Varela, perdonad. El que estaba... Montando la carga y después sí que fue esa apertura para el propio Domenico eh, Berardi. Jugando ya otra vez Suiza, zona del círculo central. Desde atrás aparece Fabien Char. se la cede a su compañero Serdan Sakiri Otra vez moviendo el cuero Suiza. En la izquierda Seferovic que se la cede a Ricardo Rodríguez. Saca que cambia la orientación del juego, un poco complicada. De hecho, lo hizo mal porque se la va a llevar Italia, se la va a llevar Insigne. Le doblaba por la izquierda. a que va a avanzar. Sigue ganando metros en lateral. Cuidado que se pisa dentro del área. Se escola hacia la izquierda. El remate con pierna derecha Oye. se marcha cruzado. Creo que algo me da de que este hombre no es zurdo. Golpeó con pierna derecha. Un gesto antinatural dentro del área. Quiso cruzar la pelota, pero se marchó desviada. Pues yo te iba a decir al revés. Yo creo que no es diestro, si no le pegas. Claro, o sea, que no si es no Si no le pegas, de, no. Bueno, voy a buscarlo. ¿Qué pierna maneja pinachola? Claro, me refiero. Me ha hecho ¿eh? Claro, porque si tú eres diestro, ahí le pegas a la primera y la pones a, a guardar. Es que le ha pegado con... Es diestro, acabo de mirar. Es eh... Claro, es que el movimiento antinatural que ha hecho ha sido de pegarle un poco entre el... Dos, eh... o sea, me refiero, el, primer, el movimiento antinatural es que le ha pegado horrible. Sí, <laughs> y <también risa> básicamente. Y también es la primera de que no busca el palo largo claro. antes de que él salga encima. Yo creo que en general no se ve tanto en esas incursiones delante del portero y ahí se la notó. Por su posición en el campo, diría que... Ángel, ¿crees que le ha faltado creérselo al lateral eh, italiano de la Roma? Sí, es que aparte, digo, apostándole un poquito a la lógica, si juegas por la banda izquierda, deberías de ser zurdo, ¿no? Entiendo que a veces por, colocan a los diestros para hacer el recorte y disparar, pero entonces eso se le olvidó a Spinazzola. Aunque también puede ser que estaba esperando el movimiento de inmóvil, ¿no? Creer que estaba más cerca, tal vez para una pared, tal vez para un. El toque retrasado y genera algo diferente. Eh, rápido, nada más paréntesis, en relación a lo de Ramos ya el Real Madrid salió y lo oficializó también, señores. ¡Ojo! Pues sí, eh, me acaba de dar justamente la notificación de Shocker, que es oficial Ramos se va del Real Madrid, pues aquí está la noticia de la tarde, bueno, de la noche de, de hoy el ah, no. Capitán Blanco abandona el club sorprendente, bueno, no tanto queda sorprendente que se sepa ya, en claro. medio de la euro sin, sin culebrón, no sé <laughs> muy poco sin ramo humo. claro, sin humos, sin, sin documentales y esas cosas sí, eh, yo por cierto estoy disfrutando como un enano de la batalla que está teniendo Spinazzola con embabu es cierto que está atacando más eh, Italia por esa parte izquierda y le toca más a embabu. Defender, pero antes el jugador de Wolfsburgo, eh, Mbabu, pues ha tenido un par de ataques y también le ha tocado defender al jugador de la Roma. Y ahora otra vez saque de esquina para Italia, desde el costado izquierdo, la va a poner en juego Lorenzo Insigne. Pues espérate, porque le ha, mandado, le ha mandado colocar la pelota correctamente y va a sacar el centro el jugador del Nápoles. Levanta la mano, pone el balón dentro del área pequeña. Jan Sommer que mete los puños. Y el balón que vuela, recoge Berardi. En cuenta a su compañero en la banda derecha, cambiando el juego. Es este su compañero, el balón ya para la frontal del área. La pueden poner. No, porque va a llegar la defensa suiza en ese balón templado. Y la va a mandar fuera Freuler, el jugador del Atalanta. Por lo cual. Tendremos otro saque de esquina a favor del equipo italiano. Estamos en el minuto 40, 40 y 15 segundos. Quedan 5 para el final de la primera mitad. Más lo que decida oportuno. Añadir el colegiado, pero mmm, tampoco se ha perdido mucho. Así que no creo que tampoco haya. Bueno, únicamente con la revisión del, del bar. Pero bueno, cuelga el centro de Italia. Cerrado. Tiene que meter la cabeza a Kanji para evitar problemas. En ¿eh? bolo que la pena, pero se la va a encontrar ya. La selección italiana, desde atrás, moviendo el cuero, Espinazzola buscará un socio y es en el centro del campo donde empieza a mover con calma la selección azurra. Era precisamente Nicolo Varela el que movía el cuero y otra vez desde atrás, ahora sí a Cervi para Bonucci este con su compañero que era con el propio Nicolo Varela. Ahora el balón ya está por la banda izquierda, balón para Lorenzo Insigne, que la entrega por dentro, el pase es bueno, cuidado que puede llegar, ¡el disparo! ¡Vaya balón que acaba de meter en profundidad la selección italiana! Llegaba el disparo, pero más bien creo que era un centro chute, no había nadie para llegar a ese posible remate. Aún así metía bien la manopla Jan Sommer y ahora se queda, eh, se dolía, mejor dicho, eh, Seferovic. En esta acción con el jugador italiano, con eh, Giorgino, vemos la repetición. Buen balón de insigne a la carrera, Chiro Inmóvil, prácticamente sobre la línea. Quiero sacar, imagino que es un disparo para acabar la jugada o un posible centro, esperando que llegase alguien en segunda instancia. Pero lo único que apareció por la zona fue la mano de Sommer para evitar el peligro. Hay, hay veces que inmóviles es obvio, ¿no? necesita un acompañante. Lorenzo eh, en el plano debería de estar más adelantado, pero es que él también es el que mueve los hilos en esta Italia. Y Domenico Berardi está un poco lejano, cargado muy a su banda derecha. Eh, son esfuerzos aislados de parte del jugador de la Lacio. Eh, que bueno, eh, pronto tendrán que dar resultados, si no es que eh, plantea otras modificaciones Mancini. Bueno, tuvo que intervenir Don Aruma en ese balón en el largo. Salió. A controlar el cuero. Luego casi se mete en un lío la defensa italiana. Y era el propio portero quien mandaba el balón fuera. Sigue atacando ahora mismo Suiza. En este costado diestro es el Bedi. Que ejerce casi como lateral. Shar en el centro de la zaga. Entrenando para Kanji. Círculo central. Quiere aprovechar estos últimos ataques. La primera mitad del equipo suizo. Para lograr el empate. Shar que cambia el cuero. Buscando a la banda izquierda. La incorporación de Ricardo Rodríguez. Muy activo. En la primera mitad se le escapó el control y va a forzar. Nada, saque de portería. También, que bien está jugando, por cierto, eh, Ricardo Rodríguez. Apareciendo mucho en ataque el jugador del Torino. Pero de los pocos, ¿no? ¿Mm. Esta Suiza ni individualmente ni colectivamente. La verdad es que sí le cuesta mucho cuando tiene la pelota producir algo. No has contado, Sergio, muchas intervenciones de, de Donaruma. No. Listo. Abajo ver, en el marcador, Suiza, no sé si lo venir venido detrás. Qué tuitazo de Tony Padilla. Insigne tiene tanto fútbol de barrio, charla con rivales, bromea y juega con medias bajas. Tienes la sensación de que en cualquier momento su madre sacará la cabeza por el balcón y le pedirá que después del partido se acuerde de comprar tomates. <laughs> Maravilloso el tuite. Que también. Perdón, maravilloso es el tiempo. Que sigue corriendo. Minuto ya 44. Recién cumplido. Se despeje de Italia que mandaba la, el balón fuera hacia el lado zordo. Ricardo Rodríguez retrasa para ya Aparece y se para jugar el cuero. Retrasando el cuero al centro de la defensa. Para Faye Char. Entrega para el Bedi. Buscando la derecha para Mbabu. Recibe en el. La, bueno, en la línea del centro del campo buscaba el balón el largo para Embolo, que finalmente alcanza la pelota. Ante él está Cervi, le iba agarrando. Pedía falta el jugador eh, de Suiza, pero eh, lo que ha dado el colegiado finalmente ha sido saque de portería. Eh, sí que hay un par de agarrones constantes por parte, pero bueno, es mutuo. Se van agarrando mutuamente. Y cuando ya conecta a Cervi con la pelota para. Ser el último a tocar, ya era fuera del campo, por lo cual sí que está bien invitado por parte del colegiado ruso. Eh, saque de portería y vamos a ver lo que añade el eh, colegiado, porque cumplimos ahora mismo el minuto 45. Y nos dicen que ha añadido dos minutos. Italia, que por cierto, jugando desde la portería. Eh, el saque de puerta mmm, desde dentro del área, con bastante calma. De momento, el partido que sigue eh, se cumplen ya 20 segundos de este tiempo extra. Saca que juega la pelota para Shakiri, que es eh, junto con Saka y con eh, Ricardo Rodríguez. Creo que es lo mejor de, de Suiza. No sé si estaréis de acuerdo con, conmigo. Tanto Ángel sí, como, que... como Alejandro. Sí, o sea, en, en un equipo que está muy a la baja. Encontrar esos que estén despuntando, pero sí, coincido contigo. Creo que, que esos dos que has mencionado son, son claves hasta ahorita Tiene que despejar eh, Suiza, aunque vuelve la carga a Italia. En el centro del campo, el balón escalado para Insigne recibe inmóviles se va al suelo, pero más así la juega para su compañero. Otra vez jugando hacia la izquierda. Ese balón que lo roban. Babu y sale en carga. Cuidado que sale en velocidad del lateral del Wolfsburgo. Sigue ganando metros, Es un 2 para 3. Replica ya bien. Italia. No llegan efectivos suizos. Cuidado el balón que buscaban a Seferovic, El despeje por parte de Di Lorenzo Es defectuoso. Y ese balón que se va a perder por línea de fondo. Bueno, es que no ha sido ni un despeje. O la ha dejado pasar. O se la ha colado por debajo de las piernas. Y. Ah, pues la ha dejado pasar. La ha dejado pasar Di Lorenzo, muy buena la maniobra y también arriesgada, porque llega a estar atento Seferovic. Aunque estaba en una posición eh, que partía con desventaja, podría haber sido un regalo para el delantero del Benfica. El gol de Italia, por cierto, es puro fútbol directo. Así es. Y se va a cumplir ya el segundo minuto de la primera. Bueno, del tiempo extra de la segunda. De la primera mitad, perdón. Se acaba el primer tiempo. Llegamos al descanso en el Olímpico de Roma. ¿Y cuáles han sido las impresiones que habéis tenido sobre los primeros 45 minutos? Gran Alex. Italia. Gran Italia. Por encima de. De, de Suiza, claramente. Resultado justo. Incluso corto, pero lo mejor para Suiza es que todavía tiene partido y que creo que ahora mismo cualquier helvético firma el empate. Sí, yo creo que también, que un empate ahora mismo para Suiza es un punto que le puede saber a, a Gloria. Sobre todo por, por cómo se ha puesto el grupo, ¿no? Con Gales ya subiendo al segundo lugar con cuatro unidades. Eh, poniéndose con más dos de diferencia de goles eh, y, y Suiza sabe que si quiere llegar con vida a la última jornada tiene que sacar algo de esta porque se encontrará con una Turquía que podría tropezarla pero también de la cual se podría aprovechar el equipo helvético. Eh, bueno yo en términos generales igual también veo una muy buena Italia muy similar a la del viernes. Eh, siendo un gran trabajo. La entrada de Acerbi no uh, ha permitido que se note tanto la ausencia de Kellini. De la verdad es que tampoco lo han obligado, no lo han forzado. Y eh, pues va por bien camino Su Italia perdón, para eh, mantener esta racha de ocho partidos sin caer ante, ante Suiza eh, y aparte para ampliar a 29 los ganados de 58 partidos que tienen entre ambos. No sé si Alejandro querrá hacer alguna aportación más, si no hacemos una pequeña pausa para volver con el inicio de la segunda mitad. No, ahora paramos un poquito. Pues hacemos una pequeña pausa. Recordad que podéis seguir el canal de Wairo de Sports también en nuestro canal. De YouTube y obviamente también nuestras redes sociales. Gracias a todos los que estáis apoyando la retransmisión. Nos vemos en eh, unos 5 o 10 minutitos con esta pequeña pausa en el descanso aquí en el Estadio Olímpico de Roma. Italia 1, Suiza 0. Foto está aquí. Con imagen no te dirán nada. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en el estadio olímpico de Roma y creo que hay cambios, efectivamente. Se va a ir Seferovic. Ya, así. Para empezar fuerte, nada más empieza el, el partido. Se va Aris eh, Seferovic y entra en su lugar Gabranovic. Eh, Mario Gabranovic perdón, el delantero del Dinamo de Zagreb hay una cosa que que acabo de pensar ahora mismo Dime. porque el Olímpico de Roma es azul o sea, es algo que nunca he entendido por qué no han decidido cambiarlo, supongo que por, por, por los colores de Italia ¿eh? quizá para cuando juegue Italia, supongo pero con la Roma y la Lazio no pega nada. Ninguno de los dos. Mm, pues cierto es. La Lazio sí, un poco, ¿no? Bueno, azul sí, azul clarito, pero... Muy claro, pero muy claro. Igual, igual eligieron un color neutral para que ninguno de los dos se quejara. Es posible. Es sorprendente, es sorprendente que sigan compartiendo... En Italia se hace bastante, pero es sorprendente que equipos que ya son grandes... O sea, me refiero, la Roma siempre lo ha sido y la Lazio ahora también, y que Milan e Inter sigan compartiendo estadio. Pues así es. Eh, hace eh, un momento que voy a cambiar el cronómetro, que lo tengo he puesto. Milan e Inter ya están ¿no? en proceso de construir un nuevo estadio. Eh, me parece que estarían para eh, los Olímpicos del 2026, los de invierno, que se ha postulado, me parece, Italia, o que lo, los tendrá Italia. Y se habló también de que la Roma podría de un nuevo estadio, pero eso sí no lo no tengo más información Bueno, pues la no. segunda parte ya está en funcionamiento ya está en circulación la pelota en el precisamente el Estadio Olímpico de Roma solo ha habido un cambio en el eh, descanso entraba Mario Gabranovic y se iba al terreno Seferovic, el delantero del Benfica Que no pareciera que el más suiza requiriera de una modificación jugador ¿No? También cambio de actitud, un cambio de, hmm. de buscar más el marcador, de querer hacerse con el partido, de quitarle protagonismo a Italia. Veremos si en el medio tiempo su entrenador Petkovic les dio las indicaciones necesarias para ello. Pues a ver qué tal le funciona el cambio a, Pecpo, a Petkovic. En este segundo tiempo, de momento es Ricardo Rodríguez el que mueve la pelota, buscando ya otra vez a... Saca y aparece en bolo para hacer un poco de, de pivot. Eh, intentando jugar ese balón de cara, pero eh, bastante lejos del campo rival. Shark, que cuela un balón por dentro, Cuidado que es buena, se le escapa el control en bolo. Y es Borucci quien saca hacia la izquierda. Espinazzola que va a llegar. Presiona el propio en bolo. Presiona al jugador de Bolsa Mönchengladbach Ahora la segunda jugada. Cuidado el centro desde la derecha. Es Di Lorenzo quien manda el balón fuera y ya lo va a recoger Ricardo Rodríguez, el lateral del Torino. Va a poner posiblemente en largo. O no, hacia atrás finalmente para Akanji. El central del Borussia Dortmund. Fabian Char con el cuero sale por el centro del campo buscando la banda derecha. Balón para Mbabu. e entrega para Mbolo. Antes estaba Cervi. se la lleva finalmente a Cervi. y comete falta... Eh, Brillenbolo en bolo, ha cometido, bueno, lo que declara, lo que señala más bien el colegiado es lo que estamos viendo nosotros en pantalla Un agarrón sobre el eh, defensor italiano de la, de si no recuerdo mal, espérate que miro el equipo que no me acuerdo El defensor de la ¿De Lachi, perdón Ah, ok Ahora sí Bueno, ¿cómo estáis viendo el inicio de esta segunda mitad? Y por cierto, María para Gabranovic, ¿eh? Acaba de entrar y se la lleva. Bueno, no está Alex, me parece, pero sí, una, una suiza más hambrienta, por lo menos, buscando la pelota, que también Italia lo ha permitido con esa eh, jugada desde el fondo, en la que se juntaron ahí 3-4 jugadores pero parece que ha adelantado líneas y parece que quiere empatar lo más pronto posible antes de que duplique la ventaja absurra. pues de momento en este, este comienzo de la segunda mitad el dominio sigue siendo de Italia que mueve la pelota desde atrás aparecía para ofrecerse era eh, el propio delantero, era inmóvil, creo que era. No, si no he visto... he visto mal, pero ahora ya la pelota vuelve a ser para Suiza. Que va a jugar desde atrás. Se eh, saca con la pelota, aquí mueve Fabian Shar que había doblado. Cuidado, el encontronazo entre Fabian Shar y Berardi. Se duelen los dos, precisamente de la zona del tobillo, que se han podido hacer bastante daño en ese balón eh, dividido casi. A ver si nos muestran una repetición. Aquí vemos cómo llega antes... Eh, claro, llega antes el jugador italiano y es Sharkin quien llega ligeramente tarde. Y golpea el pie del futbolista italiano. Ya se reponen los dos, por suerte, para ambos equipos para el transcurso del partido. Y había declarado eh, falta el colegiado ruso del encuentro a favor de... De Suiza, que la va a poner desde atrás, precisamente a Kanji. Golpeará con pierna derecha, casi a la altura del círculo central. Patea el largo, buscando a la banda derecha, para que llegue en Babu, que la quería colgar hacia atrás. Y el balón que le llega a Cervi y juega para enseñar sí en aquella banda. Sigue avanzando Italia, ahora por el centro, a la carrera que lo han visto por la parte derecha. A pisar y al jugador, cuidado que corta finalmente a Ricardo Rodríguez. Y vuelve a presionar sobre él a Kanji Aunque vuelve hacia atrás la pelota Balón de para Di Lorenzo Entrega para el propio Berardi Frontal del área para su compañero ¡El disparo! ¡Gol! 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 Otra vez el delta suelo, golpeó con pierna izquierda, Jan Sommer hizo la estatua, quizá porque no se esperaba el disparo, se adelanta Italia, pone tierra de por medio, marca el segundo en el Olímpico de Roma, Italia 2, Suiza 0 y vemos la repetición, recibe completamente solo a la altura de la media luna, disparo cruzado a la izquierda de la portería defendida por Jan Sommer que reacciona tarde y solo la puede ver pasar hacia el centro de la adentro de la portería. Minuto 52 de partido. Italia 2, Suiza 0. Vaya golazo. Habíamos visto muy pocos disparos desde la frontal que les permitieran a los jugadores tanto de Italia como de Suiza tener el espacio y la visión para disparar de esta manera y le encuentra a Locatelli no apareciendo haciendo su doblete el balón eh, casi rasante pasa entre el y Freuler que van a intentar tapar pero al final ninguno de los lo logra y pues ahí está Italia calmando los ánimos de Suiza y garantizando matemáticamente por el momento su pase a las octavos de final Alejandro, ¿cómo has visto el gol? Bueno, Italia, que hablabais de un poquito más de mordiente de Suiza, ¿no? Pues le ha pegado un golpe lleno al mentón, una derecha como las de Mr. Jagger en el evento de Ibai, y, y que deja el partido bastante plácido para Italia y bastante menos atractivo para nosotros. Pero ojo, ¿eh? porque Italia quiere más. Entonces... Italia quería más, se encontraba otra vez. En este caso era Berardi con un defensor suizo. El balón que se perdía por la izquierda. Y vemos las estadísticas en pantalla. Eh, dos tiros de Locatelli, los dos hacia portería. Y los dos los hemos contabilizado como dianas. En la noche de hoy. Y ya va a ser Suiza. Quien ponga la pelota en movimiento O espera un momento porque el colegiado está Ah, le estaba únicamente señalando a Mbappé Que tiene que sacar desde más atrás Pensábamos que iba a advertir a algún jugador Pero no, finalmente lo único que había hecho Era corregirle la posición de saque Al lateral derecho del Wolfsburgo La entrega que no fue buena Dejaba pasar precisamente en Mbappé Tras el rechace de un jugador italiano Y va a poner otra vez en movimiento La pelota suiza Desde una zona complicada en contra de sus intereses, prácticamente encima de su área, la pone largo, deja pasar. Dime, dime. No, que ya que van 2-0, aprovecho para contaros que, aparte de la granizada en partes de España, ha nevado en Córdoba, que no nevaba desde 2007. Y me acabas o sea, de recordar lo no... del marcador, por cierto, que no lo he cambiado. Ni con, ni con Filomena. <coughs> Bueno, pues eh, mientras intento cambiar el resultado, porque el OBS se ha hecho plof. Siempre que abro esto para cambiar lo que es el, el marcador, hace plof. Pero bueno, ahí lo tenemos ya en pantalla actualizado el marcador. De momento, 2 a 0 a favor de la escuadra azurra de los que dirige Roberto Mancini. Va a jugar ya Italia, entregando al medio para Nicolo Varela, que buscará un apoyo. Lo encuentra por dentro en Berardi. La pierde inmóvil ante la presión de la zaga suiza. Cuidado que sale eh, Shakiri, pero se tiene que frenar a la altura del centro del campo porque iba completamente solo. Bien, es cierto que estaba eh, Gabranovich un poco más adelantado, pero estaba ya cubierto por la defensa italiana y le robaron la cartera. Moviendo Italia en el semicírculo central, es. Eh, Locatelli, quien, perdón, Jordiño, quien cambia el cuero hacia la derecha para que la baje perfectamente Berardi va a encarar a Ricardo Rodríguez opta por retrasar para Varela otra vez se ofrecía por ahí entre líneas el propio eh, creo que era Berardi una vez más apareciendo eh, entre líneas lo digo, es que lo, lo voy a decir los dorsales se ven fatal debido a ese tono dorado que tiene la camiseta porque, eh, por ejemplo, el caso de Locatelli que asemeja a tener un 6, por ejemplo, Berardi parece que tiene un 17. Y claro, eso choca, por ejemplo, con el dorsal de, de Chile inmóvil. Pero bueno, claro, cuando nos ponen ahora, como nos acaban de poner la imagen justo desde, desde la espalda, de cerquita, evidentemente no hay duda. Pero va a sacar a Kanji, desde la banda izquierda, a la altura de su área. La juegan hacia arriba, es eh, Di Lorenzo quien mete la cabeza otra vez, gana unos cuantos metros en el saque suiza. Y ahora a ver... Sustituciones. Parece ser. Van a entrar. Suber y Widner. Y se van a marchar. Si no he visto mal. Fabian Shar. Uh -huh. Y vamos a ver quién es el otro. Que se retira. Entra Zuber con el 14. Y va a salir del... Y en, Babu. en Babu. Pues ahí está. Eh... Salen en el terreno de juego. Estos dos jugadores, si entra Wittner, en lo que intuyo, aquel carril diestro. Pues ahí está. Eh, dos cambios de golpes. El tercero que realiza el equipo suizo. A ver cómo le sale, eh, lo he dicho, los cambios a, en este caso, a Vladimir Pektovich. Una, una Suiza que le busca por todos lados, pero el problema es que parece no tener el fútbol necesario, más allá de competir en este partido, para competir en la Eurocopa en general. Si por ahí se termina metiendo como uno de los terceros, eh, tercero, tercer mejor de grupo, perdón, uno de los cuatro, eh, hmm. pues yo creo que se puede ir a las primeras de cambio con el que le toque, ¿no? Y cuidado que hay falta, puede ser peligrosa a favor de Italia. Vamos a ver, la ponen dentro del área, finalmente. Llegaba la defensa suiza para repeler el ataque y sigue con la posesión Italia. Aunque jugando desde atrás. Y mira, no se ha complicado a Espinazzola que ha jugado para Don Aruma. Este que patea largo buscando a Di Lorenzo. E entregando atrás para Lorenzo Insigne, que era el que botaba la falta. Esa entrega de Insigne no es buena, aunque el control en este caso de Widmer tampoco había sido... Lo mejor del mundo lo que propició que quedase en un susto para Italia. De momento moviendo el cuero desde la zona del eh, medio del campo propio. Uh, se ofrece por ahí Insigne retrasando para Leo Bonocci. Apertura del costado diestro donde recibe Di Lorenzo. Gana Metros el lateral diestro del Nápoles. Entrega por dentro. Buscada a Chile Que se va a quedar finalmente la pelota al suelo con todo Varela. No es suficiente porque se va a quedar la pelota. Abril en bolo. Se queda la pelota suiza. Entrega para Shakiri. Entrega a la izquierda para Ricardo Rodríguez. Entrega por dentro. Para que juegue de primeras de nuevo sobre el propio Ricardo Rodríguez. El lateral del Torino. Que recibe falta ahora mismo de. Inmóvil. Cuando estamos a punto de cumplir la hora de partido. ¿Y ves? Lo que os decía. Pareció 17, pero no. Es a verar. <laughs> Vaya nochecita. No sé si lo único que está sufriendo con el tema de los dos aves italianos. Pero bueno. Por dentro recibe Saca. Quiere jugar hacia adelante. En línea divisoria. De la parte derecha recibía Sakiri. Otra vez el propio Saca. Entregando a este parambolo. El balón en profundidad. Que es más bien... Un auténtico castigo. Se va a perder por línea de fondo. Y saque de puerta para Italia. Cuando vemos la acción repetida: disparo. Eh, raso. Únicamente se elevó un palmo o dos como mucho del eh, suelo. Se coloca en la esquina izquierda. Es... es que es imposible es... Esa es esta zona. Tienes a dos defensas por el medio. Y, y le pega re eh, seco y abajo a donde te parte el riñón. Cuando la ves, ya está dentro Nada, nada. Pues ahora es Ramos. Dime, dime. Ramos 16 años en el Madrid, cuatro Champions, con la broma. ¿eh? ¿Quién? Ramos. Pues casi nada. Oye, el disparo se ¿Qué? marcha arriba de Sakiri que quería probar fortuna y me parece que tengo que arreglar el marcador. <laughs> Porque se ha estropeado. Pero el marcador no, el, el cronómetro. Se ha estropeado. Un momentito. Damos el minuto bueno, mi... 60, que es el minuto. Mientras si no... tanto, si quieres, rápidamente repasamos, eh, Sergio, un dato eh, de eh, Mr. Chip, no nuestro eh, consentido <laughs> de las estadísticas. Eh, desde el gol de Van den a Donaruma el 14 de octubre del 2020, Italia lleva un parcial de 30 goles a favor y 0 en contra. Ahí está lo que yo mencionaba en el primer tiempo. ¿no? Una Italia que se ha renovado, que busca más el ataque, que, que no defiende el gol, pero aún así ahí está el catenacho de Italia. ¿no? Cuando lo exiges, cuando tiene que aparecer, se entienden todos en el fondo y no han permitido en casi, estamos hablando ocho meses más o menos, nueve meses, un solo gol. Pues interesante estadística. Eh, que creo que eh, si ya la gente eh, los colocaba quizá como una posible opción tras el primer partido, creo que ahora se van a colocar ya firmemente como la opción que realmente pueden llegar a ser. Aunque habrá que esperar al resto todavía de, de encuentros. Ahora está, corregido el, el... Lo diré. Bueno. Nada, el cronómetro, la hora, minuto 17. De la... de la segunda mitad, ahora sí. Ya está corregido. Italia seis puntos, Gales 4, Suiza 1, Turquía 0. Ojo porque Suiza eh, obligada a ganar en la última jornada. Para pasar. Para tener opciones, me refiero, con un punto. Por mucho que quedes tercera. Nada. Y además y lo Turquía que comentabais que... en la previa. Turquía que ya solo puede ser tercera, eh. Y claro. con tren, diría yo que también te quedas fuera. <coughs> yo creo que también, eh, porque a ver también el resto de, de grupos. Lo que sí, eh, lo comentaba mucha gente: de que Turquía quizá podía llegar como sorpresa, pero no mmm, hacían nada, de momento. No sé si estáis de acuerdo con, con eso, pero bueno. Turquía sufriendo en esta Eurocopa. <coughs> Y ataca de nuevo Suiza por mediaciones aquí. Que cuela un balón por dentro. Buscaba la carrera de su compañero. Pero estaba cerrando filas Italia. Que ha conseguido evitar que ese balón llegue. Ah, mal puerto para ellos, sigue avanzando. Cuidado, vamos a ver. Balón para en frontal del área. Entregan para su compañero, costa de izquierda. Disparó Don Aruma. Cuida segunda jugada. Vuelve a detener Don Vuelve a detener el portero de Le Milan. Lo intentaba por segunda vez. Creo que era eh, Mario Gabranovic. El jugador que recién se había incorporado al rectángulo de juego. Doble ocasión ahora mismo para Suiza. Que se pudo haber acercado en el electrónico. Y perdón, no, era Zuber el que tenía la doble ocasión que está formando en esta banda izquierda. Qué, qué buena intervención, la verdad, de este nuevo Gianluigi. Si le podemos llamar así, de este arquero del Milan. Primero con el pie, posteriormente achicando, uh, incorporándose y haciéndolo con parte de las costillas. Eh, han encontrado un buen sustituto. De el legendario bufón en este jovencito, ¿no? La churra. apuntaba. Cuidado con la carga de Italia. Vamos a ver que el disparo se marcha arriba. Lo intentaba con pierna izquierda Berardi, que había arrancado por la banda derecha. Se escoraba un poco hacia la zona del centro. Desde el pico del la grande buscaba con toda la intención del mundo colarse el balón en el segundo palo. Y ese balón que se marcha arriba, vemos la repetición. La primera intervención es eh, muy buena con los pies por parte de Gigi Donnarumma. Le caía de nuevo la pelota a Zuber, pero estaba atento de nuevo, achicando agua el portero del Milan, que de momento evita que su equipo reciba el primer gol de esta Eurocopa. Que se me entienda porque es titular en un equipo de Champions, pero yo creo que Donnarumma aspira a jugar en un equipo candidato a ganar la Champions. O sea, en su momento, 19 años, con esa envergadura, hmm. se lo rifaban todos. Lo quiso el Madrid, todos. Y además, es, es buen portero, además. O sea, no ha he hecho mala temporada tampoco en, en Italia. Estoy buscando el dato, pero creo que ha recibido. Bueno no me, lo, no me lo pone, me pone los partidos jugados Pero, pero bueno Sabemos todos de lo que es capaz eh, Gianluigi Donnarumma Por cierto, se va a preparar un cambio en Italia Se asoma por ahí un dorsal número 14 bastante tímido En la panda que es eh, Federico Chiesa Más artillería arriba Sí, un jugador de, de la Juventus, ¿no? Que destacó sobre todo en esta última parte de la temporada por ese doblete ante el Porto y también, si no me equivoco, por ser importante en la obtención de la Copa Italiana ante el Atalanta. Entonces. gracias a suplente, suplente habla muy bien Italia. 38 goles recibidos por Donnarumma en esta Serie a, uno por partido. Así es, uno por partido. <laughs> pues nada, imagino que cuando se pare el balón, salga el balón del... Bueno, cuando se detenga, mejor dicho, el juego será el encargado de entrar al terreno de juego, Federico Chiesa, el delantero de la Juventus de Turín. Por cierto, 23 añitos. Estamos viendo jugadores bastante jóvenes en esta Eurocopa. Yo con esa edad me pillaba, pues, bueno, el año pasado, literalmente. Pero bueno, ahí está lo que son las cosas. Jugando Wittmer hacia el, atrás. ¿Cuánto es el menú que tenemos mañana o no? Cuenta, cuéntame lo que hay mañana. Ucrania-Macedonia del Norte a las 3. A las 6. Un interesantísimo Dinamarca-Bélgica. Quiero ver eh, cómo, cómo está Dinamarca después de lo de Eriksen. Pero es que, aparte de eso, creo que tiene una selección muy interesante y ojalá puedan pasar para eh, aunque sea tercero para en ese partido poder estar mentalmente porque el, la derrota con Finlandia les ha descuadrado un poco yo creo en un grupo donde está Bélgica así que a ver si por lo menos pueden sacar un empatito y ese interesantísimo Holanda-Austria Pues vaya menú cinco estrellas Ángel El, el Ucrania-Macedonia es para cafeteros las <laughs> cosas como son pero los otros dos están bastante bien eh, a, a, Aguas Aguas con con ambos equipos, ¿no? O sea, podrían eh, salir beneficiados si es que alguien cae derrotado entre Holanda y Austria eh, y, bueno, aspirar a un tercer lugar que para Macedonia sería increíble, obviamente, por su primera participación y Ucrania que está en busca de eh, pasar por fin la fase de grupos. Eh, ahorita platicamos si quieres un poquito más de los partidos porque se vienen dos cambios, mi estimado Sergio, además de el de Federico Chiesa, se prepara también para ingresar eh, alguien con el número 25. Eh, si es, es, eh, si no recuerdo mal, es eh, Toloy. Rafael Toloy, defensa del Atalanta. Y se va Insigne por Quiesa, precisamente. Menos tiempo el día de hoy para Insigne, no llegó a aparecer en el marcador. Y por Toloy se va Domenico Berardi, el 11, Sergio, el 11. Así es, por... me gusta la noticia que se vaya al 11, porque madre mía, vaya quebradero de cabeza, nos ha dado la. <laughs> Noche de hoy, o por lo menos a mí, así que pido disculpas a la gente que ha escuchado la retransmisión con esas confusiones con los dorsales. Pero bueno, ahora ya no va a haber más dudas. Se retirado el número 11, que parecía un 17, y entra Rafael Toloy, que imagino que a lo mejor forman con tres centrales y Espinachola o Di Lorenzo. Eh, bueno, Espinachola y Di Lorenzo. Harán de, de carleros, formando en este caso Bonucci, Acerbi y el propio eh, Toloi en el centro de la defensa. Sí, sí, una de las posibles lecturas. Bueno, señalaba, eh, según entraba, hacía un gesto que parecía un 3, así que imagino que sí, que serán los eh, tres centrales los que propone ahora mismo Roberto Mancini para este tramo final del partido. Eso es fuera de juego del eh, jugador. Suizo de Gabranovic, que por cierto, eh, lo poco que pudo hacer nada más entre los partidos fue recibir un cartón amarillo. De momento, el partido que se lo está llevando Italia con cierta comodidad, pero hay tímidos arreones por parte de, de Suiza. Y este hombre, al que vemos nosotros en pantalla, Vladimir Petkovic, que no mueve más de momento el banquillo. Ya hizo tres cambios, uno durante el descanso. Y otro en eh, la primera ventana que, de la que dispuso en la segunda mitad. <coughs> de momento, minuto 71. Seguirá Italia 2, eh, Suiza 0. Y Ángel, Alejandro, ¿qué creéis que tiene que hacer Suiza para intentar darle la vuelta al marcador? De entrada pisar el área grande. De entrada. ¿no? O sea, es que es muy difícil. No, no estás logrando poner la pelota en esa zona en donde sabes que que puedes generar algo un rebote eh, no sé un error de los defensas algo esta suiza está seca la verdad esta noche eh, no sé si por el escenario no sé si por el rival te dejo eh, sí, ahí había un disparo. ángel yo o sea Sergio yo no veo esos tímidos arreones ¿eh? Pues mira, luego aquí dice el primero. Vamos a ver, envío atrás aquí dentro del área. Uy, la maniobra que es buena. La ¡Disparó! La... Se estrella en la defensa. Que se tiraba al suelo con absolutamente todo. Aunque sí, la jugada sí. quedaba invariada por posición antirreglamentaria. Tímido arreón fue. Pero, claro, sí, sí. eh, fue sí, jugada de inicio con esta jugada. Sí, sí. Qué bien defiende Italia. Yo creo que la única opción que tiene Suiza es que se encuentre un gol. Y, e Italia se ponga nerviosa sí un gol que les meta en el partido que hago dudar con, con los cambios a dudar un poco Mancini, pero tiene el partido muy controlado sobre el papel pues a ver lo que cierto, en esta última partido. gran barrida de Acervi, eh. lo decíamos al medio tiempo ha hecho que no pese la sí, baja y cuidado de Italia que pisa área puede marcar el tercero no porque la manda fuera desde la parte izquierda, golpeada con pierna derecha, buscando el segundo palo. Chile inmóvil y vemos la jugada repetida. El balón desde atrás y la defensa que inexplicablemente no consiguió hacerse con el cuero. Inmóvil que a punto estuvo de marcar el tercero despiste por parte de Suiza. Sí, se duerme a Kanji, es el que lo deja que se vaya cargando hacia el costado izquierdo le baja de gran forma esa pelota con el muslo, dándole dirección hacia la portería y le faltó rosca ese disparo de, de derecha del delantero de la Lazio. Pues otra ocasión que suma Italia a su cuenta particular, de momento no le sirvió para marcar el tercero, ese cambio de orientación de Ricardo Rodríguez, que va, lo que va a hacer es una contra para Italia, Spinazzola que arranca por la banda izquierda llegaba whitman al corte y esta saque de banda para la selección azurra aquí en el Estadio Olímpico okay. de Roma dime, dime no, le decía Ángel, bueno, pero también, también a ti Sergio, estaba ahora uh -huh. revisando la Copa América, para comentaros cómo están las cosas y creo que el formato es bastante infumable con todo mi respeto. Yo creo que ya que te comes cuatro, ya que, te, o sea, al final tampoco era fácil hacerlo con diez equipos, pero ¿Así? por lo menos, pero por lo menos, por lo menos, ya que haces cuatro y cuatro, claro, sí, si va. Sí, sí. ya que ya que tienes que jugar cuatro partidos de grupos que se metan dos y ya directamente sí, semi, sí, sí. es que estás hasta julio con con, con, con grupos para que luego uh -huh. cuartos, Argentina, por ejemplo, que no creo que sea el caso, se deje ir un poco, acabe de tercera y ya está, y le toque Colombia y se la cargue, por ejemplo. Sí, es que todo, todo estaba planeado, obviamente también porque consideraban a Australia y a Qatar como estados, los, los, sí. pero al final, por pues, este tema del COVID se han bajado, ¿no? Tanto los oceánicos como los asiáticos, y aparte, insisto, ¿no? De llevarse a Brasil todo. Eh, parecía que se tenía que haber apretado y al final lo terminan extendiendo. Pero déjame decirte que para bien. ¡Uy, cuidado con esto! Esta. Vamos primera, a ver inmóvil dentro del área. ¡Disparo! ¡Se marcha desviado! Montaba el ataque Italia una vez más. Arrancaba en el centro del campo. Creo que era, si no veo mal, Federico Chiesa en prácticamente sus primeras intervenciones. La cedía a la izquierda. Jugada similar a la de antes. Inmóvil esta vez. Golpeaba y se marchaba el balón fuera y hay un cambio en Suiza. Se va Shakiri para que entre Rubén Vargas. Lo comentaba Miguel Quintana sí, en el descanso. Quizá el único lunar de Italia hoy tiene inmóviles. De hecho, Mancini... ¿Está para cortado, ver si consigue ser? marcar y no se va con desconfianza. ¿Sí? Hola. Ahora me oís? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Que digo que lo comentaba Quintana, Miguel Quintana en el descanso, y puede ser que Inmóviles sea un poco el, el lunar, el único lunar de Italia hoy. Y de hecho, creo que Mancini, al ver el partido, no lo ha sustituido para ver si marca y no pierde la confianza que, que consiguió con el primer partido. Pues puede ser, ya que está el partido más o menos eh, de cara. A lo mejor lo deja disfrutar minutos extra del partido. Para ver si mejora su estado de forma. Se envió que cortaba Giorgillo en el centro del campo. Puede salir otra vez a la carga Italia. Que está cargando a la contra y haciendo mucho daño a una Suiza que está intentando volcarse en el ataque. Aunque como descuide las espaldas. Le puede caer el tercero. Y hasta en dos ocasiones ha avisado la selección italiana. Que mueve la pelota desde el centro del campo. Con bastante calma se ofrece entre líneas otra vez un jugador. Creo que era inmóvil, efectivamente, era Chilo Inmóvil, el delantero de la Lazio. Aunque ya la pelota es de nuevo para Suiza para que Whitmer la mueva por aquella banda derecha. Por dentro se ofrecía Freuler. Ya la pelota desde atrás de la zona de la retaguardia. Movían el Bedi para Sommer y este pateaba largo buscando a Embolo. Lo encontraban, por cierto, y ahí está. Rubén Vargas con la pelota en su primer contacto con el cuero. El jugador del Augsburgo en bolo que entrega para la derecha para que reciba a Widner en la incorporación al ataque. Rubén Vargas que se incrusta hacia adentro. Vamos a ver el balón para Gabranovich que la acaba perdiendo. En Bolo que comete falta, aunque deja seguir el colegiado. Cuidado que puede haber carga. Otra vez Federico Chiesa Es un 2 para 3. Aunque llega por ahí en segunda instancia otro jugador italiano. Buscaban la carrera de Chile Immobile Pero esa carrera la ha ganado el jugador del torino Ricardo Rodríguez. Nicolás Varela, por cierto, que se duele de la acción anterior que había dejado seguir el colegiado. Y es más, se lleva la mano al bolsillo, intentando localizar dónde está el jugador suizo que cometió la falta anterior. Entran las asistencias para ver cómo está Nicolo Varela, el eh, centrocampista del Inter de Milán. Y creo que va a ser en bolo el que se lleve cartulina amarilla. Nada más, perdón, eh, para concluir el tema de la Copa América, decía, eh, qué bueno este espacio de tres, de tres días entre jornada 1 y jornada 2 por todos los casos de COVID que se han presentado, eh, más de 50 eh, y por lo menos 33 de personal de los equipos y jugadores. Entonces, digo, al final la mala organización, como recalca Alejandro, pues esperemos sea bien aplicada para que se recuperen y, y se, hagan, se tomen las medidas pertinentes con todos estos casos. El más que mala organización, o sea, cuando, en el momento que Qatar y Australia se retiran, tienes un marrón gordo, porque eres 10 equipos y la ah. gente dice, bueno, pues suspendes la Copa América, sí, pero ya la suspendieron el año pasado. Entonces yo creo que este año como que se veían un poco obligados a jugarlo y han buscado la solución como, como han podido. Eh, a ver, tampoco voy a defender a la Conmebol, que no es habitualmente la magnífica, la mejor gestora. Pero creo que tenía un marrón lo que pasa que, claro, yo lo único que digo es que si tienes que hacer unos grupos largos de cuatro partidos para un campeonato corto, pues eh, premia a los que mejor lo hagan en esa fase regular y a los de semis. Es que juegan diez equipos y ocho se meten en cuartos. Ajá. Uh -huh. O Se tú ganas dos partidos y a dormir. Sí, sí, sí. Pues un poco raro, la verdad, el formato de esta Copa América, debido también a las circunstancias. Vamos a encarar ya la casi recta final del partido. Los últimos 11 minutos y 20 segundos de juego. Y pita que salga la pelota Italia, pero la recoge Suiza para jugar desde atrás a Ganji que mueve para Frowler Entregando para el Bedi, que se incorpora tímidamente al ataque, zona de tres cuartos. Recibe Vargas hacia la derecha para otra vez Whitmer. De nuevo Vargas, retrasando para su compañero. Y entre líneas que vuelve a jugar eh, Freuler. Vamos a ver ese balón, quién se lo queda. Finalmente es Bonucci quien patea al largo. Y va a ser a Kanji quien gane la pelota de cabeza porque llegaba en carrera Chiro inmóvil. Que quiere marcar, quiere resarcirse y aprovechar de estos minutos que está disponiendo casi de manera extra. Vamos a ver si el balón la conseguía peinar Mario Gabranovich. Pero la jugada quedó invariada por fuera de juego. De precisamente el delantero. No, perdón, el fuera de juego es de Rubén Vargas. Que era el que había llegado en última instancia a esa pelota. Por lo cual, el jugador del Augsburgo que estaba en posición antirreglamentaria... Últimos nueve minutos y aquí esto parece que no se va a mover mucho el marcador. ¿eh? Si me permites, Sergio, ya para estos minutos repasemos lo que le queda de opciones tanto a Mancini como a Petkovic. En el banco, obviamente, los arqueros Irigo y Meret por el lado de Italia. Velotti, Pesina, Emerson, Brian Cristante, que ingresó en el partido del viernes, Bernardeschi, Raspadori y Bastoni. Quiero incidir, que, eh, pues efectivo, que eh. quiero incidir en la convocatoria de Italia, es muy buena. Muy buena. Tienes a Dunaruma, a Mered y a Siriguo de portero. Siriguo es tu tercer portero, o debería serlo, porque a mí me gusta más a Alex Mered. Tienes a Bastoni, que ha hecho un temporadón. Jugadores que se han salido en el Sassuolo, que estamos viendo de titulares. Chiesa, eh, suplente. No sé, me parece que, que tiene muy buen equipo. Además, también sin duda sin duda un poco esa renovación de la selección italiana que hacía falta hace un par de años lo que tú decías antes que cinco años Quita, sin participar en un torneo internacional y ahora esto Quita, quitando atrás que si el <coughs> el resto son nombres que, que no eran principales hace cinco años o tan siquiera no estaban pues estamos ya casi en la recta final del partido, por no decir que ya hemos entrado en ella. Un siete minutos y medio de juego, más lo que añada el colegiado del partido. El eh, árbitro ruso, ese balón que centraban desde la banda derecha los suizos, pero se lo quedaba Gianluigi Donnarumma, el árbitro del partido que eh, os voy a decir el nombre, porque eh, tengo el apellido que es Karasev, pero se llama Sergei Karasev. Aslan. <laughs> oh, no, no, no. Wait, cuidado de móvil, el disparó. La manopla de Sommer, pero había cometido falta sobre a Kanji. Un balón en largo que cazaba al jugador de la Lazio, pero dejaba el brazo suelto al defensor del Borussia Dortmund. A, a Kanji. A Manuel Akanji, efectivamente y cometía falta y va a haber cambio en las filas suizas se va Remo Freuler para que entre Tiberi eh, show al centro del campo ah, y una cosa de NBA LeBron James ha ah, estallado entre comillas en Twitter por la numerosa carga de partidos que ya dice que lo comentó la primera al inicio de temporada y nadie le hizo ni caso y es que un dato es que jugadores lesionados en estos playoffs Harden, Harden, Anthony Davis, Jamal Murray, McConley, Jalen Brown, Donovan Mitchell, Chris Paul Embiid, LeBron y se suma Kawhi Leonard. Es que tela, ¿eh? Pues sí, cuando hay una alta cantidad de lesionados debido a un número concentrado de partidos es para hacerlo revisar, pero bueno. De momento ataca ahora Suiza, o lo intenta, pero bien plantada atrás la selección italiana. Recibe atrás el zaguero suizo que avanza hacia la parte derecha. Vamos a ver quién es, a ver qué la van a poner buscando el punto de penalti. Es Di Lorenzo que acaba despejando, vuelve la carga. En este caso era Sou, el jugador del Eintracht de Frankfurt que acaba de entrar. Eh, está ocupando aquella banda derecha del colegiado Que pita falta precisamente sobre Federico Chiesa Y era el jugador de los Frankfurt quien la cometía No, miento Se ha incorporado hasta esa zona Nico Elvedi El del batch Y ahora eh, otro doble cambio en las filas italianas Se dejó caer por cierto alguien dentro del área de parte de Italia No sé si vaya sí, a tener que a ver con esta modificación pero son Pesina y Cristante, precisamente los que están en la banda para ingresar. ¿eh? Creo que es Acerbi, si no, corrijanme. No es, no es eh, Locatelli. Locatelli, Locatelli. Uh -huh. El que se quejaba, estaban ayudando a estirar. Y de hecho, sí. Creo que Pesina puede ser hombre por hombre, el jugador de Atalanta. Ahí estamos viendo ya el cambio. Se va a marchar Locatelli, va a entrar Pesina en su lugar. Gran partido de Locatelli con dos tantos que se lleva la ovación tanto del Estado Olímpico de Roma como de sus compañeros que están de pie en el banquillo. Sería maravilloso poder escucharlo, pero eh, disfrutando con la actuación de su centrocampista que les ha dado dos goles en el día de hoy. Por cierto, en el banquillo se mantiene todavía Chelini, ¿eh? creo que, insisto, son buenas noticias que esté viendo el resto del partido en cancha. También te digo. Defensa de la Juventud. Echa tú a Chialini del banquillo. Aunque esté lesionado. Échalo tú, ¿eh? <laughs> Creo que ese hombre. Es complicado que lo saques. También se marchaba. Sí, eh, sí. ¿no? Y entra Cristante. Ya es que estábamos es que con la... el tema Ramos, es un Ramos 2. Pues sí, casi. Pero casi, el Quintana, sí. que, algo sabe, que algo sabe de fútbol divertidísima Italia. Ya tenemos selección fetiche del torneo. Bueno, estamos viendo ahora ¿Tiene? que han dejado las manos a pasear en esa acción dividida el jugador de Italia. Esto Esperamos que comenta Pedro Blacas 7, que lo conozco, Pedro, periodista deportivo. El, es verdad, el Madrid tiene un problema con las despedidas de los jugadores. Bastante. Me refiero, me refiero. Eh, en los jugadores históricos, ahora mismo puedes decir el COVID, sí, pero podías abrir Valdebebas y que entran con mil personas, creo que se puede, por lo menos de manera simbólica. Es que se te han ido con pocas muestras, entre comillas, de cariño Raúl, Ronaldo, Zidane, Zidane, este año otra vez, Cristiano, Casillas, Ramos. Qué ojito, eh. Hmm. Un poco revisable esa política de despedidas al Ramadeli, pero de momento eh, a ver cómo hacen la de Sergio Ramos, que de momento no me ha dado tiempo a ver nada. imagino que cuando, haremos, cuando acabemos el directo ya sé que podremos echar eh, un ojo. Carga Italia, que busca la balón por la banda izquierda. Vamos a ver, es eh, si no veo mal desde aquí, es Federico Chiesa. Buscan crear la jugada ese balón que buscaban la incorporación de Di Lorenzo uy la presión que recupera Vini Italia balón para Immobile Disparó: disparo ¡Oh! gol 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 bueno, ¿eh? gol de Italia más reca el tercero chino Immobile! Otro disparo desde la frontal del área. Da la sensación de que Sommer, Sommer toca la pelota, pero no es capaz de echarla de su portería. Chile móvil, que Alejandro decía antes, que estaba un poco para ganar confianza estos minutos. Y vaya que si sí lo va a hacer con este tanto. Italia 3, Suiza 0. Y de hecho, vemos la repetición. Recuperaba bien. Más alejado de que lo en la acción anterior sommer se estira le bota justo delante toca el balón con la parte inferior de la mano donde está el dedo índice y ese balón se cuela hacia adentro de la portería marca el tercero de italia marca chile móvil minuto 89 lo repetimos italia 3 Suiza 0. Inmobile, ahí, que era... Adelante Alex Hasta esto le sale de cara a Italia que no es casualidad pero muy bien Mancini lo mantuvo en el campo cuando lo normal hubiera sido quizá cambiarlo porque ha jugado bastante en los dos primeros partidos Marca y se va, otra, se va con la confianza por las nubes Pues sale sí, reforzado. totalmente de acuerdo Entonces en... En cuanto al gol, eh, aparte de que era un tiro colocado, ¿no? Y que termina pegando antes Sommer eh, creo que podía haber hecho algo más el arquero de Suiza, ¿no? Tal vez dar un paso, porque se sí. termina lanzando desde donde está y, y no hacer mucha confianza, ¿no? Para si no rechazar, eh, si no quedarse con el balón, pues terminar rechazando. Eh. Pues Italia, eh, en la primera jornada, igual que otros equipos, era de los que había anotado tres goles. Canta un poco en la segunda claro. jornada. Ya es el primero que, que vuelve a hacerlo, ¿no? Mucha, mucha pegada a la que tiene la zurra y gran defensa también. Sí, porque de momento no han encajado ni un solo gol en estas dos jornadas. Y cuidado que vuelve la carga Italia que quiere más. Federico Chiesa que lanza la carga buscando otra vez a su compañero. Vamos a ver, esta vez era, si no había visto mal, uno de los recién incorporados. Era Crisante, el que aparecía por esa zona, pero. Finalmente, la pelota se la queda de nuevo a Italia. Vamos a ver. Por cierto, ha añadido tres el colegiado del partido y ya se cumple uno. Moviendo con bastante tranquilidad atrás la pelota Italia hacia arriba para que la muevan. Pero eh, creo que tampoco van a mostrar mucha más acción ofensiva en lo que resta de, de partido. No sé si estás de acuerdo conmigo. Ya dos minutos que quedan. No creo que busquen el cuarto. Pero que a lo mejor busca el gol de honor. Quizá es Suiza. Que busca la banda izquierda para Ricardo Rodríguez. El lateral del Torino que se lo va a pensar. Vuelve hacia adentro. Ante la presión italiana. Era pesina que se aparecía por ahí a la zona de presión. Ese balón por banda izquierda que se lo va a quedar. Otra vez eh, Zuber. Pero sale repelido el esférico tras el centro. Tuber que va a encarar a... Claro, es que tiene dos hombres delante, el balón que finalmente consigue sacar el centro de que no despeja, pide falta al portero, el balón que se lo queda en segundo palo, Winner, retrasa el pico del área en bolo, el disparo de su compañero que lo manda arriba, y poco más fuera del estadio, intentaba cargar Suiza, pero... Mmm, no puede. Vemos por cierto repetida la acción del gol, disparo a colocar. Y creo que Sommer, eh, sí, estoy de acuerdo con, con Ángel, creo que podía haber dado un mini pasito, aunque fuese. Uh -huh. Sí, 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 sobre, sobre todo. Eh, ¿no? eh, 20, 20, perdón compañeros, 29. entrando un poquito... Adelante, Lexis, del perdón. Italia lleva 29 partidos sin perder y en los últimos 10 lleva 0 goles encajados. Sí, sí, sí. Apunta Palo Pinto. Es una, una, una gran selección que, que, bueno, aspira a por lo menos igualar lo hecho en 2012, ¿no? Llegar a la final, como cuando se enfrentó ante España, aunque bueno, el tema del título, pues tendríamos que irnos 60 años atrás, ¿no? Para, para encontrar uno de esos. Eh, y nada más precisar rápido el tema del calendario. En cuanto al calendario, eh, mañana, como bien decía. Alex, tenemos actividad del grupo C y del grupo B, pues a esto le tendrán que poner mucho ojo eh, precisamente Italia y ahora Gales, que es segundo del grupo, porque para octavos, Italia eh, sale de Roma, sale de, de su país precisamente, irá a Londres y se enfrentará al segundo del grupo C, que por el momento es Holanda, mientras que el segundo del grupo A, que es Gales, encarará al segundo del grupo B en Ámsterdam. Entonces, pues ambos equipos eh, de este sector A, mañana seguramente mirarán un poco de esos partidos que se serán de la siguiente jornada y por cierto final del partido en el Estadio Olímpico de Roma Italia se lleva otros tres puntos y otros tres goles a favor 3 a 0 ante Suiza han sido obra de Manuel Locatelli por partida doble y este último hace escasos minutos de Chiro Inemobile. el partido que acaba con un 3 a 0 que coloca en los sondeos a Italia bastante arriba. Sin duda alguna. El chiste de va El JJ Vaquero. ¿Cómo ha cambiado el fútbol? La única expulsión de la noche va a ser el superviviente. <laughs> Madre mía. Tirado, bien tirado. Pues nada, el partido que ha terminado. No sé si que si queréis hacer alguna aportación más, pero, pero bueno, hasta aquí ha llegado el encuentro, hasta aquí ha llegado este Italia-Suiza, que nos hemos quedado con algo de ganas de ver a los suizos. Sí, 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 sin lugar a dudas, ¿no? Porque no, creíamos que conociendo los... el resultado de la ¿sí? anterior jornada. Perdón, Alex. Bueno, me parecía que hablaba Alex, si no continuó. Eh, Suiza, ¿no? Que es, conociendo el resultado entre Turquía y Gales, sabía que tenía una ventana para equipararse con los Dragones y así llegar a la última jornada con vida. Pues le costó mucho. Nunca encontró la forma de, de inquietar a Donaruma. Eh, Sí, hizo que los seis cambios no si no corrijanme pero, pero no la verdad es que fue muy difícil para para este equipo que pues esper, esperará también a los resultados a ver si clasifica como uno de los cuatro mejores terceros pues eh, veremos a ver qué ocurre no sé si Alejandro quiere hacer algún apunte más si no despedimos Nada que lo que creo que la mayoría ahora mismo piensa es que Italia es el que mejor fútbol está practicando, pero Francia es la gran favorita. Y yo también quiero añadir que las elecciones que comienzan tan bien, luego tienen un bajón y tienen un mal ¿Cierto? partido. A ver cuándo de Italia. Y, y eso es. añade el, el tema viajes, ¿no? Eh, porque, vamos, si te sacan de tu país, a veces pierdes ese, ese empuje, ese hecho de contar con tu, el apoyo de tu afición. Entonces, no he revisado, pero se va a Londres y probablemente de ahí a otro, a otro lugar y para las semifinales, si es que llega a estar, regresar a Londres. Entonces, es ir y venir, se empieza a acumular en las piernas y, y bueno, veremos en qué termina. Los positivos también. Esperemos que no haya ninguno. Uh -huh. Estaba revisando pues... Los resultados de la jornada de hoy solo han marcado el equipo que ha ganado. Sí, Finlandia 0, Rusia 1, Turquía 0, Gales 2 y esta Italia 3, uh -huh. Suiza 0. Y como decía antes, creo que era, eh, no sé quién era de los dos, creo que era Alejandro, el menú de mañana. El menú de mañana es bastante interesante. Quizá el primer partido no es eh, tan atractivo como el resto, únicamente quizá... Vera Pandev con 38 tacos. Jugar la Eurocopa es lo único llamativo del encuentro. Es Ucrania-Macedonia del Norte a las 3 de la tarde. A bueno. las 6, el Dinamarca-Bélgica. Y a las 9 de la noche, la española-Holanda. Bueno, Países Bajos contra Austria. Efectivamente. Sobre todo ese, ¿no? El platillo fuerte, creo. Sí, creo que es el. El partido más interesante, y estaba ya yendo un poco más allá de las, de las jornadas, o sea, la jornada ya no solo la de mañana jueves, sino la del viernes, hay un Croacia, perdón, vamos a empezar por un Suecia-Eslovaquia a las 3, a las 6 un Croacia-República Checa, y el partidazo que hay a las 9, con ese ambiente de derby, por así decirlo, es Inglaterra contra Escocia. Hay aparte sí, sí, sí. eh, que quedan los, los, es, los, eh. los escoceses, perdón, que se metieron vía repechaje que ya sabían para entonces avanzaban y no sé que también hayan tomado haberse reencontrado en una fase final con, con sus vecinos, ¿no? Va a ser un partido curioso, además es en, en Wembley. Si no he visto mal, además lo puedo mirar aquí la. No la sede del estadio en Wembley, efectivamente. Y arbitra Mateu Laoz. Oh. <ríe> bueno, <ríe> pues nada. Ese son... silencio dijo mucho. Lo tiene todo, lo tiene todo el partido. <laughs> ha sido un partido entretenido de ver y entretenido de sobre todo disfrutar para las aficiones, en este caso, tanto inglesa como escocesa. Eh, ahora sí, ya si no queréis hacer ninguna aportación más eh, Decídmelo Y cerramos la transmisión Tras este partido Entre Italia y Suiza Un placer, Sergio pues, Igualmente, compañero Pues chicos, Ángel eh, Alejandro Muchas gracias por dejarme compartir un ratito Con, con vosotros Ha sido un auténtico placer Recordad que podéis seguir al canal de Twitch.tv barra Wairo de Sports para no perderos más a transmisiones como estas. También a arroba Wairo de Sports en Twitter y con el mismo nombre nos podéis buscar en YouTube. Muchas gracias a todos, nos vemos en próximas transmisiones y disfrutad de la Eurocopa. Adiós. Buenas noches.